confía a Rey Vargas, que no quería que le sucediera lo que Adrián el de... Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating munting channel. Top prospect noon sa bansang Mexico, isang undefeated at sa ngayon ay isa ng ganap na world champion. Matangkad, mabilis at may pambihirang lakas, lumalaban sa junior featherweight division. Taong 2015, minsang pinalaga ng ating kababayan ang matangkad na champion para sa isang tune-up fight. Eduardo Manchito, The Nightmare, tubong Abad Santos, Davao, Philippines. Pinanganak noong 1992, may edad sa ngayon na 28, may tangkad na 5'6", isang orthodox boxer at lumalaban sa lightweight division. Matapos magtala ng impresibong ring record sa bansang Pinas, na 13 panalo, isa lamang ang talo at 7 panalo nito ay galing sa knockout. Taong Mayo 2015, isinabak si Manchito sa isang tune-up fight sa bansang Mexico. Ito pa ang kanyang unang laban sa labas ng bansa, kaya nakaka-pressure ito sa kanya. Lalong-lalo na dahil ang kanyang makakaharap ay isang undefeated boxer at top prospect. Sobrang taas ng kanyang makakalaban. Rey Vargas, may ring record na 23 na panalo, walang talo, at 20 nito ay galing sa knockout. May edad na 24 at may tangkad na umaabot sa 5'10.5". May haba ng kalamay na umaabot sa 179 cm. Samantala naman si Eduardo Manchito ay may tangkad lamang ito na 5'6", may edad na 22. Sa haba pa lang ng kalamay ay diharo na ang ating kababayan. May Pinoy na rin itong sinampulan si Vargas matapos idipinsa nito ang kanyang regional title belt sa unang pagkakataon. Walang iba kundi ang tubong San Pablo, Zamboanga, Philippines na si Ernest Chances na ang laban ay umabot sa isang desisyon. Natalo ang ating kababayan sa isang one-sided na laban. Ginamit ni Vargas ang kanyang reach advantage sa laban. At sa laban naman ni Eduardo Manchito kay Vargas ay ito naman ang nangyari. Atin munang balikan mga kabusing kung paano kinaya ng ating kababayan ang mga suntok ng isang highly prospect ng bansang Mexico. Salto, Dr. Alfonso Morales Miguel. Gracias, gracias Ricardo López Nava, amables amigos de la República Mexicana. Aquí estamos a... mexicano Don Enrique Llanes González, que trabajara muchísimos años para esta su casa. Mientras tanto, no lo pierdan ustedes de vista, va a ser un agarrón espectacular, Gas. Con una estatura y con un alcance extraordinario. Ahí traviesa. Golpe, doctor, pero sí fue un golpe en la 100 que le pegó, en la cabeza. Mientras tanto, aquí, amables amigos de la República Mexicana, el pupilo de Nacho Beristain, verán a más cómo mete la mano derecha. Tal parece que esto ya aquí va a concluir de una manera brutal. Efectivamente, Ricardo. Dijo que no se iba a confiar Rey Vargas, que no quería que le sucediera lo que Adrián el Diamante Estrella, haciendo una pelea como nos tiene acostumbrados en la distancia larga, mientras que el Tagalo debe buscar la pelea adentro. Panamericano en el 2009, en ese mismo año ganó a Everardo Castillo en Panamá y la medalla de plata frente a Luke Campbell. La pelea no va a ser huesos viejos porque Rey Vargas es un peleoderazo. Rey Vargas, vean esa mano derecha, que bien la emplea, buscando también la zona media, trabajando el cuerpo del filipino y que mata. Este gran manager, un viejo lobo de mar que ha trabajado con más de 20 campeones del mundo, este gran estratega, le dice que no se meta Rey Vargas. Porque ya sabe de la pegada de Giovanni Rey Vargas, que cuando se acerca a la zona hepática y luego arriba y le dice, mira, ¿sabes qué? No me dolió, pero ahí el problema, porque con la derecha va moviendo las ideas, tocando la campana. Recuerden, la próxima semana el showman del boxeo estará. Que este filipino es un hombre que en el terreno profesional, hecha para este que es Vargas. Su familia siempre en apoyo de este hombre, y estas características travieso son fundamentales. Es un peleadorazo Rey Vargas. Y doctor, efectivamente está incrementando el castigo en la zona hepática. Rey Vargas, que siento que sí va en pos de un campeonato del mundo, pero le falta todavía más experiencia, más peleas para... Buen boxeo a la distancia. Es un hombre que no se deja ir, que a la distancia se inclina. Que llega a bajar las manos y es ahí donde el filipino podría sorprender. Va con todo, presiona. Quiere terminar con la pelea, quiere sin duda lucirse ante su gente, pero decíamos que un golpe de Manzana. En la Arena Coliseo estaremos viendo a Neri La Pantera Zaguilán, es el showman
del pugilismo. Cuidado, porque ahí está Mansito. Decíamos, está buscando el knockout. Debe tener cuidado, está buscando nada más un volado el filipino. Y Rey Vargas por momentos cometiendo el error de decir, quiere conectar el tagalo, pero persigue de manera frontal. Aquí hasta levanta los pies el filipino. Ciclas a Rey Vargas porque con un solo movimiento se sale de la distancia y conecta bien, alternando el castigo al cuerpo. Aquí le llaman la atención que no pegue debajo del cinturón como lo marca el reglamento. Vean nada más, izquierda y mano derecha en forma de gancho a la zona hepática, de manera que ahí le están aplicando un gancho. Ha hecho bien las cosas, esperemos que no haya complicación. Pero hoy sí se ve delgado. Algo que también le ha complicado, hubo un par de ocasiones que parecía estaba confundiendo el boxeo con Muay Thai. Y le quita. Exactamente, mi querido Fino, campeón invicto, récord Guinness. Vaya, México, en Metepec, Rey Vargas. Simplemente mantener las cosas como lo ha hecho desde un principio, contundente, preciso, y está buscando el 26 en Rey Vargas. Ah, está cerrando ahora el filipino, salió bravo en este episodio, manteniendo a raya al Mansito. Velocidad, vaya milésimas de segundo. Vean nada más, esta mano derecha al costado izquierdo, este que es el filipino. Cuando hablamos de los filipinos, tendremos que establecer que todos ellos son trotamundos. Todos ellos salen a conquistar la América y siempre son complicadísimos peleadores. Hay que recordar que en esta pelea sale la disputa del Super Gallo, plata internacional del Consejo Mundial, y el primer campeón fue el de la Laguna, el de la comarca, Cristian. Es sorprendente, incluso el tagalo se paró y repite color y número. Recorre las cuatro esquinas, tira el jab, lo remata ante este peleador tagalo que... Travieso, porque el Diamante Estrella tenía la posibilidad de ir por un título absoluto, y el filipino que salió a pegarle a lo que Victo, pero estamos confiados de que pueda hacer cosas importantes. Todavía hay ahí a la zona hepática. Decíamos que se torció el tobillo. Esta es la manera en la que Rey Vargas está buscando finiquitar esta contienda. Vaya catorrazos que estamos viendo de parte del mexicano. Otra a la zona hepática y le dice el Mansito, vamos, pégame más fuerte, que no me dolió. Y eso, por supuesto, a mí me ocasiona mucha preocupación y travieso, porque Rey Vargas pega duro y muy... 34 gramos, ambos dieron bien la categoría en la báscula. Recuerden con el hashtag Sábados de Box en TD cómo viven esta pasión llamada boxeo. Compartan las imágenes con nosotros y, por supuesto, con todo el mundo. Y correcto, Ricardo, muy bien el apunte de Jorge Arce. Mientras tanto, amables amigos, vean nada más cómo metió la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, pero aparece este que es un verdadero suicida. La característica, tenemos que reiterar, los tagalos todos, ahora sí, le metió la mano derecha de gancho y ahora le pega en la nuca. Este Teras Aguilán, pues, nos mantendrá ahí emocionados con su baile. Siempre sube a bailar, pero es un peleador extrovertido, sí, ha demostrado con efectividad su grandeza, Neri Panteras Aguilán. A 10 años de edad, un peleador que no hay que olvidarlo, nació en la capital de la República Mexicana, tiene tres hermanas. Hola. Está muy, muy brusco con la cabeza por delante, debe tener cuidado este Rey Vargas, porque puede chocar cabezas y lleva una pelea cómodamente ganada, doctor. No tiene caso arriesgar. Efectivamente, bueno. Mientras tanto, señores y señores, amables amigos, no se separe. Vamos a continuar. ¿Cómo llevas la pelea, Jorge Travieso Arce? Sí, Ricardo, solamente el knockout salvará al filipino. Un round más para Rey Vargas. 10-9, llevo la pelea 90. Con el knockout, un milagro es el que necesita el filipino para ganar. Anda punto fino finito. Aquí el punto es que debe mantener y cerrar con velocidad. Dar bola, pero no deja hacia otro, fintar, conectar con mayor velocidad, haciendo bien las cosas Rey Vargas, aunque fue la misma tónica, la gente por momentos se desesperó. Sí, buscando también countear, eso es fundamental, porque luego embiste con todo. El filipino es algo que podría aprovechar Rey Vargas. Está terminando esta pelea en Metepec, Estado de México. Recuerden, la próxima semana estaremos observando al showman del pugilismo, Neri La Pantera. Hay 10 segundos para que termine la pelea. Sigue buscando el filipino ese milagro que no se va a dar en Metepec. Ahí va con ese volado de izquierda, termina abanicando. Natapos ang laban, mga kabusing, sa isa pa ring one-sided na laban. Nahirapan makapasok ang ating kababayan sa dipinsa ni Vargas dahil na rin sa reach advantage nito.
Marami ring beses na tatamaan ang pantog ng ating kababayan. Pero ganun pa man ay nakikita naman natin sa laban ang katatagan ng Pinoy at kinaya lahat ng patama ng undefeated boxer ng Mexico. So yan muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat.